Cada uno de los trabajos emprendidos en beneficio de la ciudadanía otsolapense se hizo público dentro del primer informe de gobierno municipal, emitido por el alcalde Santos Cabrera Cruz. Se mencionaron inversiones, logros, metas y nuevos proyectos por realizarse, los cuales se habrán de llevar a cabo gracias a la gestión del ayuntamiento ante instancias estatales y federales. Pues yo pongo toda mi capacidad y todo mi esfuerzo lo que está para salir adelante y lo seguiré poniendo. Apoya a la vivienda, a los productores agrícolas, a las mujeres, adultos mayores, así como toda la infraestructura urbana que se ha ejecutado hasta este momento, son algunas de las acciones emprendidas en pro del beneficio social, por lo que su labor es reconocida ampliamente. Pues muy emotivo, qué bueno que está trabajando de esa manera. Su gestión ha sido, creo que buena para el beneficio de su municipio. Y ojalá pues que siga así de esa manera para que traiga más acciones, haya más acciones en favor de la gente que menos necesita. Bien, bien, por eso estamos aquí presentes. Hay una relación estrecha de amistad y de unidad, como el señor gobernador nos ha enseñado y ya nos ha demostrado. Con el mensaje de felicitación por parte del gobierno del estado emitido por la licenciada Marcela Velasco, el evento concluyó, no sin antes reafirmar el compromiso que el presidente Santos Cabrera Cruz y su H. Ayuntamiento adquirió ante el municipio de Otsoloapan. Para Visión de Altura, Daniela Hinojosa Arago.